En este video vamos a resolver el décimo problema de la serie de problemas propuestos sobre el algoritmo de la división que se encuentra en tareasplus.com. Recordemos entonces, antes de comenzar, que la división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces un número, en este caso el divisor, está contenido en otro número, en este caso el dividendo, y el resultado que obtenemos de dividir estos números se denomina cociente. Si tenemos entonces la siguiente división, 413.584 dividido 58, vamos a realizarla de la siguiente forma. Entonces tendríamos 413.584 dividido 58. Entonces observemos entonces que el 58 va a dividir al 4. Pero recordemos entonces que como el 58 es mayor que el 4, la división no se puede realizar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la siguiente cifra. En este caso, vamos a tomar entonces el 41. Entonces, observemos entonces el 41. Como sigue siendo menor que el 58, la división no se puede realizar. Entonces, tomaríamos la siguiente cifra. Entonces, en este caso, tomaríamos el 403. Ahora, como el 413 es mayor que el 58, la operación la podemos realizar. Ahora tenemos que saber el 58 cuántas veces está en el 413. Entonces en este caso vamos entonces a tantear con el número mayor, que sería 9, y si no nos da, tanteamos con el 8 o tanteamos con el 7. Vamos a verlo. Vamos a tantear entonces con el número 7. Vamos a multiplicar 58 por 7. Vamos a ver cuánto nos da. 7 por 8 es igual a 56, van 5, 7 por 5, 35, y 5 es igual a 40. Entonces observemos que multiplicando por 7 nos da 406, nos da muy cerca del 403. Entonces vamos a multiplicar por 7, ya sabemos entonces que la multiplicación da 406, lo colocamos en este lado y vamos entonces a efectuar esta resta. Tendríamos 3 menos 6, pero recordemos que como el 3 es menor que el 6, no se puede realizar esta operación. Entonces observemos que el 3 le tiene que pedir prestada una unidad al 1. Entonces si el 1 le presta una unidad al 3, el 3 queda convertido en 13 y el 1 queda convertido en 0. Entonces tendríamos 13 menos 6 es igual a 7. Ahora 0 menos 0 es igual a 0 y 4 menos 4 es igual a 0. Ahora vamos a bajar entonces este 5 y observemos que como el 75 es mayor que el 58, podemos efectuar la operación. Ahora, el 58, ¿cuántas veces está en el 75? Está una vez. 1 por 8, 8, y 1 por 5 es igual a 5. Vamos a efectuar entonces esta resta, tendríamos 5 menos 8, pero como el 5 es menor que el 8, entonces el 5 le va a pedir prestada una unidad al 7. Al prestarle una unidad al 5, el 5 queda convertido en 15 y el 7, coloquémoslo por acá, queda convertido en 6. Entonces tendríamos 15 menos 8 es igual a 7 y ahora 6 menos 5 es igual a 1. Entonces ahora vamos a bajar entonces el 8. Observemos entonces que el 178 es mayor que el 58, o sea que la operación la podemos efectuar y ahora nos tenemos que dar cuenta, tenemos que averiguar el 58. ¿Cuántas veces está en el 178? En este caso, está 3 veces. Vamos a verlo. 3 por 8, 24. Llevamos 2. 3 por 5, 15. Y 2 es igual a 17. Entonces vamos a efectuar entonces esta resta. Tendríamos 8 menos 4 es igual a 4. 7 menos 7 es igual a 0. Y 1 menos 1 es igual a 0. Y finalmente, vamos a bajar entonces este 4. Pero mucha atención, porque observemos que este 44 es menor que el 58, o sea que la división no se puede efectuar. Entonces recordemos que cuando no se puede efectuar después de bajar un número, colocamos un 0 en el cociente. Entonces el resultado de dividir 413.584 dividido 58 es igual a 7.130 con residuo 44. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejemplos sobre el algoritmo de la división.